Buenas tardes. Buenas ¿Cómo te tardes, va? Lee. Buenas tardes. Bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro repaso sobre algunos aspectos de álgebra lineal. Hoy vamos a ver un par de cosas, tal vez tres. Y la primera de ellas es hacer unos cuantos comentarios acerca de el espacio, o bueno, mejor dicho, los espacios vectoriales. Rn y Cn. Vamos a hacer un par de comentarios al respecto. Entonces, nosotros usualmente vamos a estar utilizando estos dos espacios vectoriales para la gran mayoría de nuestro estudio. Por lo tanto, vamos a estar utilizando normalmente la notación, o vamos a estar utilizando como espacio vectorial, o como nombre de espacio vectorial, una V, que va a ser igual a Rn o Cn. Entonces, pues en ambos casos, si nosotros tenemos un, además de esto, tenemos un conjunto de vectores x, x1, x2, hasta xn, un conjunto de vectores. Entonces, una cosa que es bastante común es que nosotros este conjunto de vectores los apilemos en un arreglo, que es lo que usamos como normalmente una matriz, ¿verdad? Entonces, solo que aquí son un total de m vectores. A ver. Bueno, para que quede exactamente como en el libro, sí vamos a dejar hasta n vectores aquí, pero vamos a especificar que la dimensión del espacio va a ser m, solo para que quede exactamente como en el texto. Entonces, podemos pensar en el conjunto X como una matriz X, de tal forma que la primera columna sea x1, la segunda sea x2 y así hasta xn. Esto pertenecería al conjunto de matrices de tamaño m por n. Entonces, como aquí no vamos a especificar si es de los reales o los complejos, vamos a decir que la matriz es de tamaño m por n. Y ya la última clase también estuvimos comentando que normalmente uno puede ver el producto de una matriz por un vector como una combinación lineal de sus columnas. Entonces, recordemos que si C es un vector de esta forma, ese es un vector en V, entonces X por C es una combinación lineal de las columnas de X. Entonces, nosotros podemos definir
este conjunto. Vamos a ver que quede bien. Conjunto R de la matriz X. Podemos definirlo como los productos X por C, donde o tales que C es un vector en B. Y pues esto no va a ser otra cosa que el espacio generado por los elementos del conjunto X. Entonces, este conjunto como tal tiene un nombre en específico, se suele llamar rango de la matriz o espacio columna, y vamos a proceder a definirlo a continuación. Entonces, vamos a ver. El concepto que vamos a definir ahorita es de rango o espacio columna. Es simplemente dos nombres que recibe. El conjunto R de X definido anteriormente se conoce como rango de la matriz X, pero ese nombre usualmente queda un poco rezagado porque también llamamos rango a otra cosa en el español, así que usualmente vamos a llamarlo espacio columna o espacio columna de la matriz. ¿Okay? Se conoce, a ver, hice un relajo de palabras, se conoce como rango de la matriz o espacio columna de la matriz. Ok. Y bueno, es también el subespacio más pequeño que contiene al conjunto X cursiva, ¿verdad? Este de aquí, que contiene al conjunto este. Ok. Entonces, además de esto, la dimensión de dicho subespacio se conoce como rango. Y lo denotamos como vamos a ver. Lo vamos a denotar así. Entonces, bueno, tenemos esto por un lado. Hay otro concepto, otra definición asociada a este, y es que, bueno, si esto es el espacio columna, ¿será que podemos construir un espacio fila? Y pues la respuesta es que sí. La noción es exactamente la misma, solo que habría que, en lugar de multiplicar por derecha, habría que multiplicar por izquierda. Obviamente con una transpuesta para
con una transpuesta para así que queden conforme las multiplicaciones. Entonces, déjenme ver una cosa. Okay. Solo aquí en la definición de acá arriba de C, realmente para que esta multiplicación se pueda hacer, para que esta multiplicación se pueda hacer, hay un pequeño detalle y es que, a ver, si bien es cierto, C tendría esta forma, pero no sería un vector en B, porque en B está, o sea, la dimensión es M. Así que este sería un vector en RN o en CN, dependiendo del caso. Entonces, tal vez podríamos arreglarlo si le agregamos un índice acá o un subíndice, BM. Entonces, este pertenecería a BN, para hacer referencia a que el subíndice es, o la dimensión del espacio es n. Entonces, aquí también. Y con eso lo arreglamos. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver. Me preguntaron en el chat que sí. ¿Cómo demostrar que, en efecto, este conjunto es el, o este subespacio es el más pequeño que contiene a este conjunto de aquí? Bueno, entonces a lo mejor la idea sería ir por contradicción ahí, sería de suponer que hay otro conjunto que contiene, que está contenido en este, y probar de que al final resultan ser iguales. O si no, suponer de que no pueden ser iguales y llegar a una contradicción. Esa me parece que sería la vía adecuada. Entonces, cualquiera de las dos, suponer darnos un subespacio dentro de este que contenga el conjunto X y llegar a que necesariamente tienen que ser iguales, o suponer que no pueden ser iguales y llegar a una contradicción. Eso sería el camino ahí. ¿Listo? Ahora, la otra definición del espacio fila. Espacio fila. Y pues hay una forma mucho más sencilla de definir el espacio fila que solamente o intentar transcribir una definición similar, pero para filas. Y pues es simplemente haciendo lo siguiente. Llamamos espacio fila de una matriz X al conjunto R de X transpuesta. Entonces, si es igual que la definición del espacio fila, va a ser exactamente igual que esto, solo que vamos a tener que multiplicar aquí por la transpuesta de un vector a la izquierda en lugar de por la derecha. Entonces, bueno, es prácticamente equivalente a multiplicar a la transpuesta por derecha. Entonces, sale más fácil definirlo de esta forma. Y pues al final, como esto genera el espacio columna de la matriz X, de la matriz X transpuesta, es decir, el espacio columna hecho con las filas de X, pues por eso también es equivalente. Ok, entonces, otro conjunto, otra definición que es importante aquí, es el de espacio nulo. Y nulidad de una matriz. Entonces, el subespacio
Y aquí con esta parte de el subespacio, este lo voy a poner aquí subrayado, porque en sí declarar que es subespacio es algo que debería de demostrarse, a menos que ya esté demostrado en algún otro punto, ¿verdad? El subespacio, que hoy estamos denotando por esta n cursiva de x, y que está definido por este conjunto, son los y que pertenezcan a Vn, un espacio, ya sea los reales o los complejos de dimensión n, tal que x por y sea igual a 0. Entonces, el conjunto definido por esta forma se conoce, o el espacio o espacio conocido esto con, por esta expresión, se conoce como espacio nulo de una matriz, nulo de la matriz X. También se suele llamar kernel de la matriz en otras referencias. Pero bueno, entonces espacio nulo o kernel o espacio en sí son varias las posibilidades. Pero también el núcleo de una matriz, es cierto. Esto también es una versión. Y entonces, como les digo, esto se puede demostrar que es subespacio este conjunto y la dimensión de dicho subespacio. Subespacio se denota por null de X y se llama nulidad de X. O nulidad de la matriz X. Okay. Vamos a ver, tengo una pregunta aquí. Me dice que esto es básicamente como el rango y el dominio de una función. Okay. Si tengo el espacio. Ok, vamos a ver. Tiene algo que ver, solo que más o menos la parte del rango sí tiene que ver como en el rango de una función, eso sí. Es decir, como al final de cuentas uno mira sobre todo en espacios normados que una matriz puede verse como un operador. De hecho, también se ven vectores en una pequeña parte. Solo. Pero el término operador más propio de espacios normados, aún así, una matriz se puede ver como una transformación lineal o como un operador, y en ese sentido sí tener un rango, y el rango de ese operador o de esa transformación lineal coincide con esta definición de rango. Eso sí. Ok. Okay. Listo. Sí, con respecto al dominio, sí no tenemos descrito nada. De hecho, el dominio aquí sí serían todos los vectores que nos interesan. Entonces, que serían los Vn, ¿verdad? Ya sean los reales o los complejos de dimensión n, pero sí. Sí tiene bastante relación. Okay. Y pues bueno, entonces tenemos este concepto de nulidad que. Este también se logra ver bastantes o se utiliza bastantes veces en términos de estructuras algebraicas. Entonces, eso también lo van a ir encontrando por ahí más adelante. No lo de nulidad, sino lo de espacio nulo o el conjunto de elementos para los cuales se cumpla esta operación, que al multiplicarlos da cero. Ahí sí se suele llamar más que todo kernel. Entonces, o núcleo. Así que se lo voy dejando ahí como comentario. Ok, entonces, de ahí otra par de definiciones que menciona el libro acerca del producto interior y la norma de un vector. Entonces, vamos a mencionarlos, más que todo por si hay algún ejercicio que requiera de eso. Pero lo de normas y espacio y producto interior, seguramente lo veamos hasta más adelante. Entonces, el producto interior
Entonces, sí, el producto interior usual de dos vectores X y Y, ya sea los reales o los complejos, pero de la misma dimensión, es lo que estamos usando aquí como BN. Está dado por esta notación. Esta es la notación usual de producto interior y está definido como simplemente como operación matricial, se puede ver así. Y transpuesta conjugado en el caso de que sea complejo por X. O también se puede ver como X transpuesta por Y conjugado. Pero al final ambas expresiones son la misma y está dado por esta expresión. De la suma de J igual 1 hasta N de XJ por Y sub J conjugado. En el caso de que sean reales, este producto interior, pues es simplemente aquí no va transpuesta, perdón, aquí no va conjugado, aquí tampoco y aquí tampoco. Entonces, en el caso de que es real, es mucho más sencillo el producto interior porque es simplemente, o mejor dicho, coincide con el producto punto visto en vectores, así que es exactamente lo mismo. En el caso de que sea complejo, hay una sutil diferencia, como pueden ver, el término del segundo vector. Van conjugados. Todos los términos, todas las entradas del segundo vector van conjugados en lo que conocíamos del producto punto de vectores y matrices. ¿Ok? Esa es otra definición. Igual tiene unas cuantas propiedades ahí. No las mencionan, supongo, porque de momento no se necesitan. Y pues otra cosa que se define acá es la norma euclídea. Está definida por o está definida mediante esta igualdad. Entonces la notación de norma es como la notación de valor absoluto, solo que con dos barras en lugar de una. Este 2 es porque no solamente hay una norma, hay varias, de hecho hay infinitas normas, y en particular esta se corresponde al 2 por razones que seguramente más adelante, cuando estudiemos normas vectoriales, pues vamos a ver por qué exactamente es 2, pero el caso es que se define mediante esta expresión. Sería la sumatoria de J igual 1 hasta N de el módulo o valor absoluto, en caso de que sean reales, de cada una de las entradas del vector X elevadas al cuadrado, y una vez hecha toda la suma, se divide, perdón, se saca raíz cuadrada. Y este 2 de aquí está directamente relacionado con este exponente y este denominador en el otro exponente. Entonces, eso se lo voy dejando como comentario. Y una expresión usual para esto es X transpuesta conjugado por X, o utilizando la notación que justo acabamos de definir arriba, esto sería igual a, bueno, sería igual a la raíz cuadrada de X transpuesta con, no, sería de el producto interior de X con X. Así. Ahora aquí hay un detalle a analizar interesante, y es que en sí, si aquí hay unos conjugados, es posible que que esta expresión sea compleja. Si los vectores están en los complejos, es posible que el producto interior me dé un número complejo. Y aquí estoy sacando una raíz cuadrada. Entonces la pregunta es, ¿esta es la raíz cuadrada que se ve en variable compleja? La respuesta es no. Cuando uno hace el producto interior de X consigo mismo, como al final de cuentas aquí, yo voy a tener XJ multiplicado por su conjugado. Al multiplicar un número por su conjugado, se obtiene el módulo de XJ al cuadrado. Entonces de ahí salen estos términos de ahí, XJ en módulo al cuadrado. Y pues eso es la suma de todas esas cosas y al final la raíz cuadrada es por este un medio de aquí. Así que no hay ningún problema, no es la raíz cuadrada de variable compleja, es la raíz cuadrada normal, la de variable real. Así que está bien definido.
Ahora aquí hay un teorema que relaciona sobre todo las cantidades de rango de una matriz y nulidad. Entonces, el teorema son tres relaciones, pero los puedo resumir. Bueno, básicamente lo vamos a decirlo, a dejarlo así como teorema. Exactamente es el teorema 1.5, para usarlo de referencia. Y dice que, supongamos que X pertenece al espacio de matrices complejas de tamaño n por n. Entonces, hay tres igualdades que se cumplen. La primera es que el rango de la matriz X es exactamente igual al rango de la submatriz transpuesta conjugada. En el caso de que X fuese una matriz de variable real, o mejor dicho, una matriz con entradas variables, perdón, con entradas reales, quise decir, pues entonces lo único que cambia es que esto va a ser la transpuesta. Entonces, todos son reales, todos los conjugados van a quedar exactamente igual. Entonces, solo va a ser la transpuesta. Eso en el caso de que sea real. Ahora, tenemos esta segunda relación, que es una de las más importantes. De hecho, tiene un nombre en algunas referencias. Entonces, dice que el rango más la nulidad de la matriz X es igual a n, al número de columnas que tiene la matriz. Este se conoce de otra manera como el teorema de rango nulidad. Específicamente este 2 tiene un nombre así. Los demás pues son como propiedades, pero están juntos en un solo teorema. Como esto es un resumen. Y lo último es que si yo aplico el teorema de rango nulidad, pero para la transpuesta conjugada de la matriz X, entonces se obtiene lo siguiente. Igual a M. Entonces, analicemos así rápidamente solo el motivo de por qué. Si yo aplico este segundo teorema a la matriz transpuesta conjugada de X, me queda esto. En primer lugar, aquí faltaría una transpuesta conjugada, ¿verdad? Pero, como en el teorema 1 nos dice que el rango de la transpuesta conjugada es igual al rango de la matriz, pues entonces lo puedo omitir. Ahora, esta segunda parte sí está como esperaríamos, aplicada a la transpuesta conjugada, y aquí da M porque si analizo para la transpuesta conjugada, el número de columnas de la transpuesta conjugada sería m. Entonces, prácticamente este último se deduce de los otros dos, pero para tenerlo de referencia o podría llegar a ser útil en algún determinado momento. Pero ahí tenemos estos. Ya analizar, por ejemplo, por qué se cumplen estos dos, ya es un detalle que, si bien lo podremos ver, es más propio de una clase de álgebra lineal, como se suele ver seguramente en geometría analítica vectorial. Seguramente se ve en algún momento la demostración. Si no, pues igual, está en casi cualquier texto de álgebra lineal que puedan encontrar y seguramente se puede leer. Entonces, por la demostración de esto, no se preocupen, que hay material de sobra para conocer la demostración. Entonces, aquí como estamos haciendo un resumen, pues no vamos a entrar mucho en el detalle. Y vamos a ver. Ahora, la segunda parte de la clase y seguramente la última de hoy, vamos a hablar unos cuantos aspectos sobre sistemas lineales. Sistemas de ecuaciones lineales.
que es la sección 1.3 del libro. Y pues de este hay varias cosas que seguramente ustedes ya saben. Por ejemplo, un sistema subdeterminado o sobredeterminado, dependiendo del número de filas versus el número de columnas. Esas son discusiones que se han visto en vectores. Hay unas cuantas demostraciones solamente para que lo vean desde un enfoque más formal. Ok, entonces, permítame. Ok. Entonces, bueno, hay unas cuantas cosas que ustedes seguramente ya conocen o pueden revisar. Ahora, hay un par de definiciones aquí que usualmente generan problemas por no conocerlas y pues no quiero perder el momento de profundizar un poco en ellas. Y es que hay una sutil diferencia entre una matriz singular o no singular y una matriz invertible y no invertible. Hay una sutil diferencia entre esas dos. Entonces, ahorita vamos a analizarla. ¿Sí? Entonces, permítanme. Entonces, vamos a ver. Definición. Y ahorita vamos a ver qué es una matriz singular y una matriz no singular. Ok. Entonces, esta definición la vamos a hacer para matrices reales. Entonces, una matriz cuadrada A de tamaño n por n, de tamaño n por n, ¿verdad? O sea, de orden n, se dice que es no singular sí, y sí, la única solución del sistema, la única solución del sistema AX igual a 0 es X igual a 0. Y pues se dice que es no singular. Sí, existe un vector no nulo. Okay, vamos a ver. A ver. Ah, sí. Esta es singular. Gracias. Es singular si existe un vector no nulo X en Rn. Tal que se cumpla esta relación, ¿verdad? Tal que a x sea igual a 0. Entonces, prácticamente hacemos una división en las matrices cuadradas. Entonces, van a ser no singulares si la única solución es x igual a 0, y va a ser singular si existe otra solución que no sea 0. Y a eso nos referimos con vector no nulo, con que no sea el vector 0. Ok, entonces vamos a ver. Okay, y de hecho, no sé por qué, y se hizo una división entre matrices reales y complejas, pero técnicamente la definición es lo mismo para complejo. Entonces, solo déjenme ver. Ok.
Ok, creo que ya logro ubicar por qué las separan. Y es que es posible que... Sí, el detalle está aquí. Que dice aquí que para una matriz cuadrada de entradas reales va a ser no singular si la única solución, y aquí faltó la palabra real del sistema, es decir, el único vector en Rn que cumple esto sea este. Eso quiere decir de que es posible que hayan soluciones para este sistema, pero que no sean reales. En ese caso, pues la matriz sería una matriz una matriz no singular en los reales, pero singular en los complejos. Entonces, okay. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Así que esto sería como para matrices reales. Es esto. Y para matrices complejas. Sería exactamente lo mismo, pero especificando que las soluciones tienen que ser complejas. Entonces, es prácticamente lo mismo. Una matriz cuadrada A en C, N por N. Se dice que es no singular. Sí, la única solución compleja del sistema AX igual a 0 es X igual a 0. Y se dice que es singular. Si existe un vector no nulo X en CN, tal que a X sea igual a 0. Entonces es una sutil diferencia, pero al final de cuentas es la definición. Y pues si la definición dice que para matrices reales es una cosa y para matrices complejas es otra, pues es que es así. Entonces, la cuestión es entonces, ¿esta matriz puede admitir una solución compleja para este sistema? Pero aunque eso sucediese, no seguiría siendo una matriz no singular, aunque hayan soluciones distintas de cero, pero en los complejos. Ya aquí, pues, si no hay mucho de dónde salirse, ¿verdad? Si la matriz compleja, o sea, aquí no hay forma, ¿verdad? Si una matriz es no singular compleja, entonces va a ser no singular real también, porque aquí estamos viendo los reales como subconjunto de los complejos. Pero bien, entonces tenemos ese par de definiciones para tenerlas en cuenta y pues bueno, entonces... Ok, entonces... Ok. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre las matrices inversas. Ok. O la inversa de una matriz en solo. Que esto sigue estando en la sección 1.3, solo que es la subsección 2. Entonces es 1.3.2. Ok. Entonces, a ver, ¿qué cosas de aquí son más o menos nuevas? Entonces, para empezar, suponga que
A pertenece a C de n por n. Y eso. Entonces, una matriz B que también está en C de n por n se llama inversa por derecha. De A, si se cumple que A por B como producto de matrices da igual a la identidad de orden n. Entonces, esa es la definición de inversa por derecho. Similarmente, podemos definir una matriz, podemos definir diciendo que una matriz C de n por n también se llama inversa por izquierda. De A, si C por A es igual a la identidad de orden n. Ok. Y bueno, de hecho, estas definiciones no precisan realmente de que la matriz sea cuadrada. Así que vamos a extenderlo un poco. Vamos a extender un poquito los tamaños aquí. Porque la matriz perfectamente puede ser de n por n. Y va a tener una inversa por derecha. Si existe una matriz B, sería de tamaño n por n para que sea conformable el producto, tal que se cumpla esto. Solo que en este caso, la identidad sería, a ver, perdón, aquí sería de n por n por m. Y a ver, aquí la identidad sería de orden m. Y va a tener una inversa por izquierda. Si existe una matriz C, en este caso sería de n por m. También. Y tal que C por A da igual a la identidad y esta vez sí de orden n. Okay, entonces, esta es una definición más general todavía de matriz de inversa por derecha y por izquierda, que es realmente el motivo de su existencia, porque aunque una matriz no sea cuadrada, puede tener inversa por derecha o podría tener inversa por izquierda sin problema. Entonces la situación está en que las matrices cuadradas, algunas, tienen las dos. Entonces, ok, decimos que una matriz cuadrada A en C de n por n es invertible si tiene ambas o si tiene inversa por derecha e inversa por izquierda. E inversa por izquierda. Okay, entonces, bueno, la cuestión es, ¿será que una matriz invertible, es decir, que tiene los dos tipos de inversa, será que las matrices tienen, las dos inversas tienen que ser la misma necesariamente? Es decir, que B sea igual a C. La respuesta es que sí. De hecho, si B es la inversa por izquierda de A, y C es la inversa, al revés, C es la inversa por izquierda y B es la inversa por derecha. Por derecha de A. Entonces, fijémonos que por un lado, si yo escribo C por AB,
Provisto de la propiedad asociativa, pues yo puedo escribir esto de esta forma. Esto sería, como esta es la inversa por izquierda, entonces me quedaría la identidad por B, y esto sería igual a B. Y por otro lado, si yo agrupo de esta forma, sería C por AB, entonces yo tendría C por la identidad, que me daría C. Así que definitivamente las dos inversas, tanto a la izquierda como por derecha, si existen, tienen que ser la misma. Ok, esto para una matriz cuadrada, ¿verdad? Entonces, ya analizar si la inversa, si una matriz puede tener o no los dos tipos de inversa es discusión aparte, ¿verdad? O sea, una matriz en general de M por N, si... ¿Será que tiene inversa por los dos lados? Entonces es una pregunta que podemos ir analizando. Y si tiene, ¿qué y si tiene inversa por los dos lados, cuál sería la conclusión al respecto? Entonces, ¿será que siempre existen o que existen para algunos tipos de matrices? Esas son las cuestiones que habría que analizar. Ok. Entonces... Okay, entonces, a esta inversa, o mejor dicho, a esta matriz, que es inversa por derecha, que es inversa, a ver. Por derecha y por izquierda. Se llama o se le conoce solamente como inversa. Y se denota, como bien conocemos, como A inversa así. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces, ahora voy a abordar de una vez, y con esto vamos a cerrar el día de hoy, la pregunta inicial de esta segunda parte de la clase. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en realidad de una matriz inversa y una matriz no singular? O sea, si una matriz es invertible o si es no singular. Entonces, ok, la respuesta está en este teorema. Que es exactamente el teorema 1.9. Y este nos dice que una matriz cuadrada es invertible si y solo si es no singular. Entonces, para fines prácticos, decir invertible o decir no singular no es ninguna diferencia. La diferencia radica simplemente en la definición. Entonces, que no singular era una cosa, que invertible es otra, pero al final uno puede llegar a que esos son equivalentes. Por lo tanto, la definición de no singular se puede demostrar a partir de la invertibilidad y viceversa. Entonces, eso de hecho sería la demostración de este teorema. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Más allá de elaborar la demostración del teorema, que se puede ver, ¿verdad? Pero en sí no nos va a resultar
de momento creo yo, de ningún otro provecho. Entonces, lo que sí nos va a servir ahorita es ver unas cuantas propiedades de matrices que están contenidas en el corolario 1.2. Es un corolario donde están las propiedades básicas de matriz, de inversas de matrices. De la inversa de una matriz. Entonces, sean A y B matrices de complejas de tamaño n por n, no singulares. Y sea C una constante, o sea, sea distinto de cero, una constante. Con estas suposiciones tenemos esta lista de propiedades. Primero, que la inversa de la matriz es no singular. Y pues la inversa de la inversa es la misma matriz original A. Además, C, definido como el producto de A por B, es no singular. Y la inversa de C es el producto de las inversas yuxtapuesto. La transpuesta de la matriz es no singular. Y la inversa de la transpuesta es la transpuesta de la inversa. También la transpuesta conjugada de la matriz A es no singular, es decir, también es invertible. Y la inversa de la transpuesta conjugada es igual a la transpuesta conjugada de la inversa. Y por último, ¿verdad? La quinta propiedad, si nosotros multiplicamos una matriz por un escalar distinto, por una constante distinta de cero, entonces ese producto es no singular. Y pues la inversa de dicho producto es 1 sobre C por la inversa de la matriz A. Son propiedades bien elementales, bastante básicas, como dice el nombre, pero bueno, habría que tenerlas. Entonces, bueno, aquí vamos a quedar por hoy. Ya mañana vamos a terminar el repaso viendo unas cuantas cositas sobre determinantes, lo que haga falta ver. Y hay unas par de propiedades ahí interesantes que quiero que miremos. Y de ahí la discusión de valores y vectores propios. Y con eso terminamos el repaso de álgebra lineal mañana. Entonces, bueno, ahorita tengo pendiente, creo, subir unas cuantas clases. Creo que falta la del martes. Igual voy a ir checando todo eso y poniéndome al día en lo que haga falta. Entonces, por lo demás, lo voy a dejar hasta aquí. Tengan feliz tarde y nos vemos mañana. A ver. Feliz tarde, Luis. Gracias.